Red Digital Noticias, conectados para informar. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Red Digital Noticias en el departamento del Caquetá y a quienes nos ven en el sur del país, saludándolos en esta mañana de miércoles 11:33 de la mañana en este espacio que está destinado por parte de la Secretaría de Salud Departamental para darles a conocer a todos los habitantes del departamento todos los programas que se vienen realizando desde esta institución para mejorar la calidad de vida de todas las personas habitantes de esta región. Hoy un tema muy importante que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, que el departamento del Caquetá, recordemos que es una de las regiones más afectadas y que más víctimas ha generado en el país. Gran parte de la población del departamento, pues desafortunadamente sufrió por el conflicto armado y hoy hacen parte de las víctimas. Y para dar una información muy importante sobre este tema, tenemos a dos profesionales de la Secretaría de Salud Departamental. Ligia Cecilia Contreras nos acompaña, es terapeuta ocupacional, especialista en gerencia hospitalaria y auditoría en servicios de salud y garantía de la calidad. Ella ocupa el cargo de profesional de apoyo a la población vulnerable de la zona Ríos en el departamento del Caquetá y también está con nosotros Sandra Milena Gómez Soto, psicóloga de profesión y es la profesional de apoyo a las poblaciones vulnerables de la zona norte del departamento. Para entrar en contexto sobre este tema tan importante, vamos a saludar a Ligia y le vamos a preguntar primero que todo, ¿quiénes son las personas que se consideran víctimas del conflicto armado, no solamente en el departamento del Caquetá, sino en todo el país? Ligia, bienvenida a Red Digital, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un cordial saludo para toda la audiencia por parte de nuestro gobernador, el señor Arnulfo Gasca Trujillo, por parte de la doctora Lilibet Galván, la secretaria de Salud Departamental, y por todo el equipo de la administración Caquetá Somos Todos. Darles las gracias nuevamente por este espacio, comentarles a quienes se consideran víctimas del conflicto armado, se consideran aquellas personas que hayan sufrido un daño ocurrido a partir del 1 de enero de 1985 en ocasión de alguna infracción de los derechos internacionales humanitarios y o por alguna violación grave que se haya realizado a las normas de los internacionales de derechos humanos. También se consideran víctimas aquellas personas que al intervenir en la atención de alguna persona que haya sufrido un daño victimizante, también haya ocurrido un daño para esta persona o que en el proceso de la prevención de hechos victimizantes que ya se mencionaron, pues haya sido también afectado. También se consideran víctimas los niños que hayan nacido por ocasión de una violación sexual en el marco del conflicto armado, a los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados ilegalmente y que abandonaron los grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad. Bueno, Ligia, muy importante esa información que nos das y recordarle a la gente que gran parte de la población del departamento del Caquetá, pues desafortunadamente ha sido víctima del conflicto armado. ¿Tenemos un dato aproximado de cuántas personas son víctimas en el departamento? Sí, señor. En el departamento del Caquetá, el 40% de nuestra población es víctima del conflicto armado. Aproximadamente 200.000 personas de nuestro departamento. Bueno, es importante que la gente conozca este tema y sobre todo que las personas que son víctimas pues conozcan los derechos, conozcan cuáles son las rutas, qué programas existen, cómo se pueden asesorar y qué viene haciendo la Gobernación del Caquetá a través de la Secretaría de Salud para contarles a todos ellos pues cómo se pueden soportar en los profesionales que tiene la Secretaría de Salud para poder conseguir y avanzar en ese proceso que los va a llevar, Dios mediante, muy pronto a una indemnización y a una reparación de esos daños que han sufrido estas personas. Quiero preguntarte también, Ligia, acerca de si existe un mecanismo para identificar a las personas víctimas del conflicto armado. El Gobierno Nacional ha dispuesto de un mecanismo para identificar a las poblaciones víctimas del conflicto armado, el cual es el Registro Único de Víctimas, el comúnmente llamado RUV. Esta identificación se realiza con el fin de identificar, como lo mencioné antes, a las personas y para que ellas puedan acceder a todas las medidas de atención y de reparación.
Sin embargo, hay unas personas que de pronto no están allí en el registro único, pero ya han sido reconocidas como víctimas por medio de órdenes y sentencias judiciales, y que también es importante precisar que existe un mecanismo para ser parte de este registro único, que consiste básicamente en que la persona víctima se acerca a alguna de las oficinas de las personerías municipales, de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría, allí hace la declaración del hecho por el cual fue victimizado. Estas oficinas envían esta declaración realizada por la persona a la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, a la UARIP, quien tendrá 60 días hábiles para evaluar, para valorar y determinar si esta persona va a ser parte de este registro único de víctimas. Una vez esté en este registro, ya iniciará la ruta de atención integral y a recibir todas sus medidas de atención y de reparación. Bueno, hay que hacer una claridad de paso, y tiene que ver con que todos los procedimientos, todos los procesos y toda la ruta se realiza por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. No es trabajo de las profesionales de la Secretaría de Salud en realizar ningún tipo de trámites para las personas que son víctimas del conflicto. Todos los procedimientos se realizan directamente, como decías, en primera instancia con la personería municipal, y de ahí en adelante lo que tiene que ver todo con los puntos de atención, por ejemplo el CRAP, que se presenta aquí en la ciudad de Florencia, allí muy cerca al Hotel Caquetá Real, y también a través de las líneas de atención que tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Bueno, también quiero preguntarle y presentarles aquí a Sandra, que se encuentra con nosotros, y quiero preguntarte, Sandra, ¿qué normas protegen los derechos de las personas víctimas del conflicto y cuáles son esos derechos que tienen las personas? Sandra, bienvenida a Red Digital. Muchas gracias. La ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. De igualmente, esta ley establece los siguientes derechos. Entonces, los derechos a la verdad, justicia y reparación, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, derecho a ser beneficiado de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, derecho a solicitar y recibir una atención humanitaria, derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral, derecho a la política pública de que se trata la presente ley, que tenga un enfoque diferencial, o sea, que no importa que sea indígena, una persona discapacitada, todo eso incluye el enfoque diferencial. Derecho a la reunificación familiar por razón de su tipo de victimización, que se haya dividido el núcleo familiar. Derecho a retomar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de la seguridad nacional. Derecho a la restitución de tierras. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que establezcan en la presente ley, la ley 1448 del 2011. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos. Y derecho de las mujeres a vivir libres sin violencia. Esos son los derechos que nos establece la ley 1448 del 2011. Muchas gracias. Bueno, muy importante decirle a la gente que esta ley 1448 es la que contempla y abraza, digamos, que todo lo que tiene que ver con la ruta, los procedimientos y lo que tiene que ver con la reparación que van a recibir no solamente los individuos como personas, sino también algunos grupos especiales, como son los grupos étnicos, las comunidades indígenas y también los grupos, bueno, sí, también, los y los afros. Grupos de reparación colectiva, ¿no? Comunidades enteras que han sufrido por este tema de la violencia y del conflicto armado. Bueno, quiero preguntarle a Ligia, ¿qué instituciones velan por los derechos de las personas víctimas del conflicto armado aquí en el departamento del Caquetá y en general en todo el país? Bien, pues es importante tener muy en cuenta cuáles son esas entidades que están vigilando a que todas estas acciones
que se garanticen estos derechos a las personas víctimas, a las que, personas que han sufrido un daño. Dentro de ellas pues tenemos las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía. Es importante tener en cuenta que en las alcaldías o en las entidades territoriales existen enlaces de víctimas con los cuales se pueden articular acciones, pero que todas las secretarías debemos de aportar y debemos de velar que se cumplan de acuerdo a cada espacio estas atenciones que debemos de brindar, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en deporte, en cultura. Entonces allí también en las entidades territoriales o en las alcaldías como tal deben también de velar por este cumplimiento de los derechos de la población víctima. Asimismo, en salud es importante tener en cuenta que están las entidades administradoras de planes de beneficio, las cuales comúnmente llamamos como IPS, las IPS que son los mismos hospitales, y ya aquí a nivel departamental, cuando de pronto se presente algún tipo de emergencia o urgencia, está el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Bueno, yo quiero preguntarte sobre ese mismo tema, algo que se me ocurre en este momento. Dentro de esa responsabilidad o de esa labor que viene realizando la Secretaría de Salud Departamental, los profesionales de apoyo a las poblaciones vulnerables, ¿qué papel están desarrollando? ¿Cuál es la función que realizan ustedes desde esas oficinas en los diferentes municipios del departamento y qué soporte le brindan a las personas víctimas del conflicto? Bien. Nosotros como profesionales de apoyo estamos distribuidos como en 4 regionales aquí en el departamento, ¿sí? Por eso cuando se presentaba, por ejemplo, la doctora Sandra, ella se encuentra en la regional norte, acompañando allí todo el sector de la Sor Teresa Adele. Y así sucesivamente en las otras regionales. Pero básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos primero que todo un acompañamiento técnico a los hospitales y a las entidades territoriales, es decir, a las alcaldías. ¿Frente a qué? Frente a todo el marco normativo de la ley 1448, frente a todo lo que nosotros como actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud debemos de garantizar a la población víctima. Allí hay un espacio muy importante dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que más adelante lo vamos de pronto a complementar un poco más, y es que allí debemos nosotros implementar un lineamiento que es el protocolo de atención integral en salud. Lo deben implementar las EPS, lo deben de implementar las alcaldías, lo deben implementar los hospitales. Esto con el fin de generar un plan de acción para la población víctima del conflicto armado. Entonces, se coordina directamente desde las alcaldías, desde una mesa interna en salud, donde se diseña este plan de acción para la implementación de este protocolo. Entonces, primero, la primera parte es hacer ese acompañamiento a las alcaldías, a los hospitales y a las EPS. Una vez se dan este direccionamiento y este acompañamiento, empezamos a hacer un proceso de seguimiento frente al cumplimiento de las acciones, frente a la constitución de estas medidas que debemos de brindar para la implementación de este protocolo. Y durante todo el tiempo estamos en este acompañamiento para que estas medidas se puedan brindar. Perfecto. En ese sentido, yo quiero preguntarte, Sandra, si una persona, por ejemplo, víctima del conflicto armado, está en alguno de los municipios donde ustedes laboran y necesita algún tipo de orientación o asesoría, ustedes como profesionales de acompañamiento de esas personas vulnerables en el departamento, ¿realizan, digamos, que toda la orientación para que esa persona pueda, digamos, que guiarse hacia qué parte necesita ir o a qué línea necesita comunicarse para todo el tema de la orientación que requieren para poder acceder a una ruta de reparación? Nosotros, como lo decía la doctora Ligia, nosotros venimos haciendo una asistencia técnica en los municipios. Hemos tenido casos donde de víctimas del conflicto armado, donde les decimos o les damos la ruta donde ellos deben acudir. Entonces, la primera ruta es que acudan a la personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, al ICBF, a la Policía Nacional, a la alcaldía con el enlace municipal de víctimas, para que ellos desde la entidad territorial le den toda la información y le suministren información acerca de qué procedimientos, si es para indemnización, cualquier procedimiento que necesite la persona víctima, pues que se acerque a los enlaces municipales de las entidades territoriales de cada municipio.
Ok, Sandra, yo quiero preguntarte nuevamente a ti algo que es bien importante también y que la gente debe tener muy clara, que así como las víctimas tienen derechos, también tienen responsabilidades, bueno, y también hay responsabilidades de parte de las entidades en temas de salud, por ejemplo, frente a la población víctima del conflicto armado. ¿Cuáles son esas responsabilidades de las entidades, digamos, básicamente en el tema de salud frente a las personas que son víctimas del conflicto? Las instituciones hospitalarias públicas y privadas del territorio nacional que presentan los servicios de salud tienen la obligación de prestar atención de emergencia inmediata a las víctimas del conflicto armado. De igualmente, las IPS deben de brindar una atención prioritaria a las víctimas cuando independiente de la calidad socioeconómica que los demandantes de los servicios y sin exigir condiciones previas a su admisión. O sea que todas las personas deben de todas las personas víctimas del conflicto armado tienen el derecho a una seguridad social de manera gratuita y debe ser obligatoria. Dentro de esto hay unas medidas en materia de salud. Entonces, dentro de esta medida está el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que debe de garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de la presente ley, la 1448 del 2011, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, todas las personas tienen derecho a tener o estar afiliadas a una EPS. Listo, hay una atención de emergencia en salud, entonces como ya les decía, las instituciones hospitalarias públicas y privadas del territorio deben de presentar servicios de salud de manera obligatoria y de manera preferencial a las víctimas del conflicto armado. Y también hay un servicio de asistencia en salud. Dentro de estos servicios de asistencia están los servicios de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria. Entonces, dentro de estas está la hospitalización, material de médico quirúrgico, conforme a los criterios técnicos que define el Ministerio de Protección Social. Entonces, dentro de esto está los medicamentos, horarios, servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas, transporte, exámenes de VIH-SIDA. Entre los casos en que las personas hayan sido víctimas de acceso carnal violento, servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la ley, como absoluto respeto a la voluntad de las víctimas. O sea, si la persona está de acuerdo, entonces se le hace el procedimiento. Y la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas del conflicto armado y que han sido abusadas sexualmente dentro de estos hechos victimizantes. Dice, para la medida de atención y rehabilitación, como medida de el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento a la resolución 4811 del 2011, diseñó un programa de atención social y salud integral a las víctimas del conflicto armado, en la materia de rehabilitación a las víctimas del conflicto armado. Bueno, es bien importante que las personas víctimas del conflicto armado conozcan que el primero de los derechos más importantes es el derecho a la vida y también a la salud. Ellos como víctimas tienen derecho, primero, como decías, a contar con un servicio de salud, y también tienen derecho, pues, a recibir asistencia médica en cualquiera de los diferentes puntos de atención en salud que hay en el departamento del Caquetá. 16 municipios, cada uno con un punto de atención en salud, donde esas personas pueden recibir, aparte de todo lo que tiene que ver con las garantías de salud, pues en este momento también pueden recibir de manera oportuna todo lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19. Entonces, muy importante también que si ustedes como víctimas no han realizado este proceso, pues que lo hagan cuanto antes para que se acerquen a cualquiera de los, no solamente son 16 puntos, dentro de algunos municipios hay más de un punto de vacunación donde pueden recibir el biológico. Sí, en las entidades territoriales también hay puntos de vacunación, en los hospitales, en caso de que hayan IPS
privadas también hay un punto para vacunación de COVID-19. Entonces, ahí nos podemos acercar en cada entidad territorial de cada municipio del departamento del Caquetá. Bueno, yo quiero preguntarle a Ligia, ya para ir finalizando lo que tiene que ver con toda esta información, ¿en qué consiste el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto armado que vienen desarrollando desde la Secretaría de Salud Departamental? Bueno, con relación a esto, quiero mencionar que la ley 1448 ordena al Ministerio de Salud y Protección Social a diseñar un programa de atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social diseña el programa de atención psicosocial. Este programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado tiene dos componentes. Un primer componente que es la atención psicosocial y esta se brinda por medio del mismo Ministerio de Salud y Protección Social con equipos, con operadores que realizan esta atención como tal o por equipos también de la entidad territorial departamental. Y tenemos un segundo componente donde la responsabilidad es para todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es la atención integral con enfoque diferencial y psicosocial a las víctimas del conflicto armado. En este componente, como les mencionaba, tienen que estar allí brindando todas las atenciones en materia de salud y en materia física y mental a la población víctima, tanto las entidades prestadoras de servicio de salud, las EPS, los hospitales y las entidades territoriales. Básicamente allí, como se mencionaba, se tienen que estar toda la totalidad de las actividades, procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, todos tendientes a mejorar las condiciones físicas y mentales de la población víctima del conflicto armado. Desde allí, la forma en que se implementa, como lo mencionaba en una de las preguntas que nos hacía, es mediante la implementación del protocolo de atención integral en salud. Entonces, la entidad territorial, es decir, la alcaldía, lidera este proceso, diseña con los mismos actores del sistema de salud interno, aseguramiento, prestación de servicio, coordinación de las IPS, diseñan un plan de acción para la implementación. Y hay una responsabilidad para cada entidad. Por ejemplo, las EPS deben de caracterizar la población víctima y entregar esta información a su red prestadora, es decir, a las IPS. Las IPS tienen que tener un sistema de reconocimiento de la población víctima para ser atendida. Asimismo, ellos tienen que constituir como unos equipos multidisciplinarios en salud que estén formados en atención psicosocial para brindar estas atenciones. Básicamente, este es el proceso del programa de atención psicosocial. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está llegando este programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto armado, a las zonas más alejadas del departamento? ¿Cómo están haciendo para que todas las personas puedan recibir los beneficios que tiene este programa? Bueno, como le comentaba, son dos componentes, ¿cierto? El componente de atención psicosocial, que hace parte de medidas que diseña en atención psicosocial, donde se acompaña, por ejemplo, por parte de un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, y hacen este proceso de atención a las víctimas y a sus familiares de forma pues, individual, colectiva o familiar. Y el otro que le comento, que es la responsabilidad de todos los actores, que básicamente es la atención integral en salud, que está a cargo básicamente son las atenciones que se brindan y que están incluidas en lo que llamamos el plan de beneficio o el plan obligatorio de salud. Entonces, todas las atenciones que en algún momento nos mencionaba la doctora Sandra, toda la atención médica, odontológica, atención especializada, todo lo que se requiera. Entonces, en estas zonas habitualmente las IPS hacen sus brigadas de salud. Allí en estas brigadas de salud se brindan las atenciones psicosociales. Ya con relación al programa de atención psicosocial que viene por parte del Ministerio, habitualmente es un programa que se articula con las mesas de víctimas, con personas que hacen parte de estas poblaciones vulnerables, para primero que todo hacer una focalización, una caracterización, una identificación de estas personas. Los equipos psicosociales se acercarían si dentro de esta focalización, pues por ejemplo, determinan que es una población de una zona distante,
realizan la atención. Entonces estos equipos deben de desplazarse hasta donde están las familias y realizar allí la atención psicosocial. El año pasado, con el tema de la virtualidad, pues se manejaron muchas cosas pues virtuales, ¿no? Pero pues en las zonas alejadas conocemos que aquí en el departamento es muy complicado, entonces se hace de forma presencial. Perfecto, quiero preguntarle a Sandra, las personas que quieran conocer esta campaña, pues esta ruta que vienen realizando de atención psicosocial y de salud integral, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué líneas o en qué puntos pueden asesorarse acerca de estos programas? Bueno, si Ligia conoce también, ¿cómo puede la gente de cualquier parte conocer acerca de ese programa de atención psicosocial y salud integral? Bueno, como lo mencionaba la doctora Sandra en algún momento, el primer punto son los enlaces de víctimas que están en las entidades territoriales o la coordinación de salud allí en las alcaldías, ¿sí? Otro punto, pues nosotros como equipo también podemos esto apoyar de acuerdo a las regionales. En el caso de la regional norte sería el número del contacto pues de la doctora Sandra, que es el número... Sí, mi número de celular es 322-365-6918. Yo soy profesional de apoyo de poblaciones vulnerables de la zona norte, lo cual compete los municipios de Paujil, Doncello, Cartagena del Chairá y Puerto Rico, del cual cualquier información que requiera las personas víctimas del conflicto armado, estoy presta para apoyar y colaborar. Y desde las alcaldías, entidades territoriales, pues los enlaces municipales, ellos también pueden suministrar información que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Bueno, hay que hacer una claridad. Ese número telefónico es para que la gente pueda conocer los programas que se vienen haciendo desde la Secretaría de Salud Departamental y que cobijan a población víctima del conflicto armado. No es una línea a la cual ustedes puedan llamar para averiguar por su indemnización o que dónde deben entregar documentos. No, es para conocer básicamente lo que se viene haciendo desde la Secretaría de Salud Departamental en beneficio de las personas que son víctimas del conflicto armado en el departamento del Caquetá. Bueno, yo creo que de esta manera ya vamos terminando esta información. Hemos contado a la gente todo lo que se viene realizando desde la Secretaría de Salud Departamental para mejorar la salud y para garantizar la prestación de los servicios de salud, principalmente a las personas que son víctimas del conflicto armado en el departamento del Caquetá. Decíamos, nos contaba Ligia, que son cerca de 200.000 personas que hay en el departamento y que han sido víctimas del conflicto y que en este momento pues están dentro de procesos de reparación, algunos individual y otros colectiva, y que cuentan con este espacio que se ha generado desde la gobernación del departamento del Caquetá en beneficio de estos grupos sociales y también de estos individuos que pues desafortunadamente han sufrido en el pasado esa complicación por el tema del conflicto armado y el cual los ha afectado de alguna manera. Bueno, quiero agradecerle, Sandra, primero que todo a ti por habernos acompañado en esta mañana y por toda la información que hemos podido brindarle a las personas. Gracias por la oportunidad a Red Digital de darnos este espacio de información a la comunidad. Finalmente reiteramos que desde la Administración Caquetá somos todos y la Secretaría de Salud trabajamos con todo el compromiso para que los caqueteños tengan una mejor calidad de vida y esperamos que puedan implementar estas recomendaciones el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Estamos prestos desde la Secretaría de Salud Departamental a que ustedes en cualquier momento que necesiten un apoyo, que necesiten información, nosotros estamos prestos para apoyar y colaborar. De hecho, les dejé mi número de celular. Cualquier cosa, cualquier información que requieran de parte de las víctimas del conflicto armado, estoy presta para apoyarlos. Gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias y a Ligia también queremos agradecerle por su compañía, por esos datos importantes que nos entregó en esta mañana. Bueno, Ligia, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio tan importante de Red Digital. Esperamos, como lo mencionaba mi compañera, que estas indicaciones lleguen a toda la comunidad, que sean para mejorar muchos espacios que de pronto ellos tienen, la calidad de vida, dudas que dentro de esto tiene, y como lo mencionaba, Gobierno Caquetá somos todos y la Secretaría de Salud siempre muy dispuestos para nuestra población caqueteña.
Bueno, claro que sí, a ustedes muchas gracias. Aquí ya resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, hemos conocido un poco acerca de los derechos que tienen las personas que han sido víctimas del conflicto armado, las responsabilidades de las diferentes instituciones de salud para brindarles las garantías y todo lo que ellos necesiten en la atención integral de salud. También hemos conocido el trabajo que se viene realizando desde la Gobernación del Caquetá y desde la Secretaría de Salud Departamental, con miras a generar campañas y espacios donde las personas puedan conocer sus derechos y brindarles una orientación adecuada para que puedan recibir ellos toda la atención en salud que necesitan en el departamento del Caquetá. Han conocido ustedes también las líneas de atención y los puntos donde deben acercarse. Recuerden, hacemos claridad que ellos son un soporte de orientación para que las personas puedan acceder a esos beneficios y derechos que tienen, pero todas las diligencias y todos los procedimientos se realizan a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicadas en algunos municipios del departamento y aquí en Florencia, allí muy cerca al Hotel Caquetá Real, además de las líneas que tienen telefónicas y a través de internet para la atención de todas las personas. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Recuerden que por favor compartir ese contenido para que más personas puedan conocer esos beneficios y derechos que se brindan desde la Secretaría de Salud Departamental a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en el departamento del Caquetá. Mi nombre es Alfonso Calderón, los invitamos a que estén pendientes de esos espacios miércoles y viernes 11:30 de la mañana. Recuerden que en Red Digital Noticias estamos conectados para informar. Red Digital Noticias, conectados para informar.